Esta llegada en helicóptero a este centro turístico está reservada solo para algunos, los viajeros de lujo que pueden elegir este destino y disfrutar de sus vacaciones en Chile. Puma Lodge está ubicado en la cordillera de los Andes, al interior de la ciudad de Rancagua. Es una construcción reciente que pertenece a la cadena de hoteles Noi y se instala como uno de los lugares más caros y lujosos para pasar las vacaciones. Las alternativas pueden costar desde los 35.000 hasta los 2 millones de pesos diarios. El mercado chileno sigue siendo tremendamente importante y yo diría que es el segundo mercado, y la verdad que en Chile cada vez las personas tienen menos vergüenza de utilizar estos servicios de lujo. La gente busca también en sus vacaciones un nivel distinto, ¿sí?, que ojalá en poco tiempo les traiga más recreación. El camino a Puma Lodge desde Santiago dura 2 horas por tierra y en helicóptero 30 minutos. El precio por volar, 1 millón de pesos para 6 personas. Y si tiene pensado quedarse una noche, los precios van desde los 100.000 pesos diarios, dependiendo de lo que quiera agregar a su estadía. Ya adentro, usted podrá usar todas sus instalaciones, como este bar. Cualquiera de las salas de estar decoradas con materiales de la zona. Descansar en una de las 24 habitaciones. Aprovechar los equipos del gimnasio, los hot tube jacuzzi exteriores. Relajarse en el spa o disfrutar de su gastronomía. Pero usted no solo puede darse gustos o disfrutar de vacaciones de lujo en las instalaciones de Puma Lodge en la sexta región, sino que también puede aprovechar la oferta para disfrutar mejor de los recursos naturales de la zona. A mayor altura, más sube el precio. Los helicópteros están a disposición de los pasajeros para explorar la cordillera. Una hora de vuelo cuesta 1 millón de pesos y arriba de ellos puede acercarse a la nieve, incluso en temporada de verano, bajar a alguna de las termas, subir montañas para dedicarse a la exploración de estas tierras. Hay caballos y bicicletas para los que buscan recorrer por estas vías los más de 3.500 metros cuadrados que pertenecen a la empresa. Así se pueden dar tiempo de caminar en medio de este bosque de cipreses o pescar en el río Cachapoal. La gente anda buscando el turismo más ecológico, más natural, y que vale la pena realmente conocer más Chile que salir para afuera, porque los paisajes, lo que existe acá, es realmente una maravilla. Un lujo que desde julio del año pasado se han dado varios turistas extranjeros y chilenos, todos dispuestos a ver esta experiencia como una inversión para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Stavros Moskos, CNN Chile.